Estamos de vuelta en este mercadito social. Vamos a ir por una segunda ronda de compra de productos. Así que vamos a empezar ahora por nuestros compañeros de Palmira, el mercadito popular. Chicos, cuéntenos primero, ustedes vienen de Palmira. De San Martín Palmira. Sí. ¿Cómo es la zona para producir? La zona es una zona de producción. Una zona de producción y mucha riqueza, porque hay fábricas y hay mucha gente que planta lechuga, tomate, todas esas cosas. Bien. Es muy rico, pero ahora, medio que están dejando las fábricas, la gente no tiene trabajo, están despidiendo mucho en las fábricas, así que están cerrando la mayoría. Bien. Fátima, ¿me querés acompañar al puestito de la UCT, así elegís uno de los productos de ellos? Mirá. Te queda entre la salsa y el extracto vegetal. ¿Qué elegís? La salsa. Veamos qué dice la salsa entonces. Bueno, la pregunta es, ¿contra qué luchan ustedes, Fátima? ¿A qué tipo de sociedad quieren contribuir? Contra el hambre luchamos. Bien. Contra el hambre, que no haya más pobreza. Nosotros luchamos con... Tenemos muchos merenderos. Tenemos en San Martín 18 merenderos y en la provincia muchísimos más. Estamos tratando de sostener esto porque nosotros hicimos allá en Palmira un sondeo de niños para ver si habían bajo peso o problemas de nutrición junto a 17 pediatras en un solo barrio. Es un barrio de 205 familias y viven 318 niños. Fueron 17 pediatras y detectaron 38 niños con bajo peso. Sí. Y 12 con problemas de desnutrición. Así que estamos luchando y tratando de apalear el hambre. ¿Y qué tipo de actividades realizan día a día? Y nosotros tenemos el merendero, tenemos el comedor, tenemos el mercadito popular que se está haciendo a pulmón porque todavía, no estamos incluidos en ninguna actividad de otro sector. Uh-huh. Todo lo que estamos haciendo es a pulmón. Y sí, también lo estamos haciendo... Queremos hacer salsa este año, por eso elegí la salsa, que es uno de los alimentos que más se utiliza. Y también queremos hacer mermelada, dulce, todas esas cosas para poder ayudar a la gente, porque, no ayudar en regalar, sino ayudar en los precios, porque ya sabemos bien que los mercaditos, los negocios chicos, son más caros todavía que los supermercados grandes, y seguimos enriqueciendo el supermercado grande, el que más tiene. Y el pobre queda en lo mismo porque los mercaditos chiquitos igual son costosos. Entonces la idea del mercadito popular es que se venda a muy buen precio y que todos puedan comer comidas originadas, por ejemplo eso que lo hacen las chicas. Y sabemos que viene en muy buen estado, que tal vez ellos han recuperado ese tomate y seguimos en la cadena de ayudar. Chicas, ustedes que producen salsa, ¿algunos tips que recomendarle a Fátima? No, por un lado, lo primero es decir que también nosotros, en esto que somos compañeros... Perdón, me había olvidado. Cuando Fátima decía que ellos luchan contra el hambre, digo que también desde la UST... La lucha también tiene que ver con la soberanía alimentaria y con producir alimentos sanos y para todos, y que las familias campesinas somos quienes producimos el alimento del pueblo. Entonces también queremos que ese alimento llegue a los barrios donde está Fátima. Y para producir la salsa, nosotros tenemos esto de producir que nuestros compañeros hagan el tomate o nuestras compañeras y que ese tomate no tenga agrotóxicos. Uh-huh. Lo hacemos de manera colectiva para de esa manera también poder producir más, pero sin explotación, ¿no? Organizándonos y cuidando la cuestión de la higiene. Y también esto muy importante, que la materia prima sea también de compañeros y compañeras que produzcan el tomate, ¿no? Bien. Gracias, Fátima. Y yo le podría hacer una pregunta a la compañera. Sí, a ver. Si esto tiene agroquímico. Celia, que es una de las productoras. Celia. Yo como productora de tomate les puedo asegurar de que no tiene nada, y de ningún químico, y está muy sana y es una salsa agroecológica. ¿La compras? Llevo. ¿Te la llevas? A la canasta. Bien, gracias Fátima. Muy bien. Y así vamos armando nuestra
canasta común colectiva de la economía social. Chicas, una de ustedes me acompaña al puesto de hierro, vamos a decirle, porque es la organización de Puente de Hierro. Bien. Ven, párate por acá, por favor. Mira, podés elegir entre la leña y este otro producto. ¿Cuál eliges? ¿Ese? Bien. Sí. Vamos a leer. Dice, ¿cómo se organizan para producir y vender? Esta te toca contestarlo a vos. Bueno, nos organizamos también evaluando, planificando lo que queremos hacer y bueno, también llevando una lógica de un precio justo que llegue al consumidor, y ese es uno de los ejes de lucha que tenemos, de decir, bueno, que llegue un producto bien, sano y a un precio justo. Bien. Chicos, ¿ustedes nos quieren contar un poco de qué se trata este producto? La señora presidenta le va a comentar. A ver, Gladys. Bueno, este producto lo fabrica una de las compañeras de nuestra organización, Miriam. Es una mujer sola que ha criado sus hijos solas y que este es su fuente de trabajo, digamos. Antes, nosotros para comercializar teníamos la oportunidad de participar en muchas ferias de la agricultura familiar, pero que también se podían llevar otro tipo de cosas. Hace un tiempo ya largo que no participamos en ferias porque no hay ferias en las que podamos participar, o las que se arman cobran muy caro los puestos para ir a vender, entonces termina no conviniendo llevar las cosas de los pequeños productores a esas ferias. Pero este producto es, como te decía, de una mujer que se dedica a hacer esto, y bolsas de telas ecológicas también, y es una de las productoras de nuestra organización. Sí, estamos viendo acá en el puesto de ustedes, tienen las bolsas ecológicas, sí. Que recién uno de los compañeros eligió la materia prima justamente de estas bolsas. ¿Quieren contar un poquito de qué se trata eso? Sí, está justo acá la compañera que lo produce, nos ha acompañado. Esto lo hacen con reciclado de los nylon, de las botellas plásticas. Hacen esta pastillita que es para después terminar con la producción de la bolsa de nylon, que es para la leña en este caso. También nosotros hacemos como una cadena, digamos, dentro de nuestra organización. El que produce, por ejemplo, Cholo, tiene la comercialización de la leña y él le compra la bolsa a la compañera que hace esto. También hacemos una cadena de comercialización. Acércate un poquito al micrófono. Una cadena, gracias. De comercialización dentro de nuestra organización. De todo lo que se produce dentro de la organización, se intercambia, digamos, lo que necesitamos cada uno. Entre los mismos compañeros. Entre los mismos compañeros. Bien. Imagínate, Gladys tiene una pequeña empresa familiar de catering, ¿no? De alquiler. Sí. ¿Y quién no te alquila hoy en día para un evento, para un cumpleaños? Somos muchos en la organización. ¿A quién le alquilamos? A Gladys. Exacto. Lo mismo pasa con el tema de las bolsas, con esto, tenemos compañeros que trabajan en la construcción. ¿A quién le damos el trabajo? A los compañeros de la organización. Buscamos siempre la necesidad de nuestra zona, volcarlo en la organización, en los compañeros de la organización. De esa forma subsistimos, ¿sí? De eso se trata este juego también, de una economía social y colectiva que queremos representar, que está representada y que se cuida mucho en el trabajo que llevan adelante las organizaciones sociales. Celia, ¿llevas el producto o no lo llevas? Sí. Bien. Quería agregarle algo más. Sí, decime. Si puede, que la compañera, bueno, las dos coincidieron recién en que tienen la misma lucha, todos luchamos por lo mismo, en contra del hambre y en contra de la desocupación. Tenemos el mismo problema que tienen casi todos, que en nuestra zona es una zona en donde en esta época ya no tenemos absolutamente nada de trabajo, y el trabajo que hacen las compañeras dentro de la organización, ayudándolas a comercializar, es lo único que las ayuda a sostenerse día a día. ¿Quieren contar un poquito de dónde vienen ustedes, la zona de ustedes? Sí, nosotros venimos de Corralito, Puente de Hierro, uh-huh. Una zona semi-rural ya, antes era rural, pero ya no, ya es semi-rural.
Y bueno, la verdad es que no hay, antes se dedicaba a la agricultura familiar, toda esa zona se dedicaba a la agricultura familiar con parcelas de 3 hectáreas, cada uno tenía parcelas de 3 hectáreas, todo eso se ha loteado ahora, son todos vallos semiprivados que bueno, que en realidad van corriendo al productor hacia más al campo y nos van quitando la oportunidad de producción también. Entonces, la verdad que poder generar esta fuente de trabajo es lo que nos ayuda a sostenernos económicamente día a día. Y me faltó preguntarles a ustedes, Celia, por parte de la UST, ¿nos comentás la zona de ustedes, de dónde vienen? Nosotros, bueno, la UST, como les contaba, está en distintos lugares de la provincia. Entonces, bueno, venimos de todos lados, siempre también saliendo desde un mismo eje de la lucha por la tierra, por la producción sana y, bueno, dando la batalla día a día contra todo terrateniente que nos quiere desalojar. Bien, muchas gracias, Celia. Te invito a la canasta. Bien. Y nos queda un puesto más. Un último puestito, chicos, ¿quién me acompaña a Palmira? Señora, la invito a que pase por Palmira, por favor. Vamos, Gladys. Bien. A los chicos, ¿qué le comprarías, el pan o las empanadas? El pan. El pan. Le damos que hay debajo del plato del pan. La pregunta es del comprador al feriante. ¿Cuáles son los desafíos para producir, para producir el pan, justamente? Los desafíos a los que se enfrentan cada vez que dicen, hoy toca producir pan. Hoy toca producir pan. Es un desafío muy importante, de hecho. Hay muchas compañeras que se pelean por trabajar para hacer el pan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del pan, no es tan solo llevar y alimentar a nuestros hijos, sino que también tienen una platita ella por hacer el pan y por vender el pan. Y cuesta mucho también venderlo, porque si no hay trabajo no hay plata, y si no hay plata no te puedo comprar. Exacto. Y cuando te sacan fiado, ¿qué decís? ¿Le fío o no le fío? Así que es un desafío. Es un desafío, sí. Chicos, recién salió el tema de soberanía alimentaria. ¿Nos quieren contar un poco de qué se trata, a qué hace referencia cuando hablamos de soberanía alimentaria? Soberanía, sí. Nosotros tratamos de llegar la mejor alimentación para cada lugar, cada familia, y que todos tengan su derecho en llevar un plato de comida a su casa. Porque es un derecho de comer y es la primera necesidad. Muchas veces en la casa no hay para comprar. Vuelvo con lo mismo, tal vez sea pesada, pero es verdad, estamos en la dura realidad. No hay para comprar. Nosotros el otro día fuimos a pasear en el barrio, el mismo barrio donde estamos. Se había dado vuelta un camión de acelga en la ruta. Ajá. Entonces una mamá con los chicos habían pasado por ese lugar y encontraron ese camión con acelgas tiradas. Y se llevaron un poco a la casa. Había pasado una semana que el camión ese se había dado vuelta. Me dice una de las chicas, ¿sabes qué? La señora tal necesita leche, dice, para los chicos, ¿no habrá? Sí, le digo, le llevo yo. Nos fuimos con las chicas, un grupo de chicas que estamos trabajando en conjunto, y resulta que los chicos hace una semana que estaban comiendo acelga hervida y no tenían otra cosa. Entonces nosotros decimos, si somos organización, más allá que no seamos de la misma sangre, pensamos todos por igual que el hambre es el hambre, y para nosotros todos son como una familia muy grande. Ante la necesidad, más ahora, es una familia muy grande que hay que sostener para poder llegar a sobrevivir. Gladys, no sé si se te ocurre alguna pregunta para los chicos, si no, te pregunto yo a vos, ¿cómo desde tu organización podrías ayudarlos a ellos? ¿O colaborar? Nosotros en nuestra organización, la verdad que gracias a Dios y gracias a los chicos de la Universidad de Cuyo que nos están ayudando a finales del 2015 y nos han ayudado a organizarnos, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo el comunicarnos entre organizaciones y darnos una mano.
Entonces nosotros desde lo que hacemos, nosotros ayudamos a otras organizaciones o nos comunicamos con otras organizaciones o con la delegación municipal inclusive, nos acerca muchas veces la necesidad de otras personas que ellos mismos como municipalidad no pueden cubrir y que sí. Nosotros como organizaciones lo hacemos en el tema de las lluvias, las inundaciones que han habido, incendios. Tenemos un ropero comunitario en donde tenemos la suerte que mucha gente de toda la provincia, porque en realidad de toda la provincia nos ayudan mucho y nos traen ropa, calzados y nosotros ofrecemos también eso a la organización. Y bueno, las chicas que están dentro de la organización se encargan de seleccionar y separar todo lo que es ropa de niña de grande. Así que bueno, desde nuestra organización ofrecemos eso y también el intercambio, digamos, de qué producimos en cada organización como para que entre todos nos demos una mano comprándonos los productos, porque de esa forma salen los de ustedes, salen los nuestros y también, como decían recién, abaratamos el costo de nuestras canastas familiares. Gracias, Gladys. Te invito a que lleves el pan a la canasta, así ya la completamos. Yo les podría aportar un poquito más. Nosotros como mujeres trabajadoras de la CETEP también invitamos a distintas organizaciones que nos juntemos, porque lo que estamos haciendo ahora es crear proyectos de lo que tenemos y si lo que falta lo seguimos pidiendo para poder apalear un poco el hambre. Y lo otro, estamos armando a nivel nacional un trueque a través de Facebook. Así que se llama la página Todas Unidas y es de Mendoza. ¿Todas Unidas? Todas Unidas. Bien, bien. Buenísimo. Gracias, Gladys. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con el último bloque de este mercadito social donde, si pueden observar, es todo tan colorido los puestos y la canasta que hemos logrado armar en conjunto.